Makeup volumen 1. Maquillaje imperceptible. Limpieza. Efectúa una limpieza con algodón y crema para remover impurezas. Luego se aplica un tónico que protege la piel y hace que el maquillaje dure más. Base. Se debe mantener la esponja siempre en movimiento, para que la base no se estanque y no quede veteada. Se puede utilizar el mismo color de la piel o subir un punto un poco más oscuro. Corrección de ojeras. Tener en cuenta el color de la piel para corregir correctamente. Se debe usar el color complementario. Se aplica de adentro hacia afuera con un pincel y se va extendiendo hacia afuera con una esponja. Todas las correcciones se sellan con polvo volátil. Iluminación de los ojos. Para iluminar el ojo, delineamos por adentro del párpado inferior con un beige. Esto da luminosidad y amplitud. Sombras. A utilizar la gama de colores neutros. Para la sombra elegimos un color tierra. Usamos un pincel chato y rellenamos el párpado móvil. También iluminamos el arco de la mitad de la ceja hacia afuera con una sombra bien clara. Delineado. Delineado se puede hacer con sombra seca, sellándolo con un delineador cremoso, o se puede acuarelar una sombra mate con un poco de agua. Generalmente delineamos de la mitad hacia afuera, luego se esfuma para que quede natural. Rubor. A utilizar la gama de los tierra para el rubor marcando los pómulos. Labios. Hidratante más labial color carne. Evitamos el delineado de la boca para que sea imperceptible.